¿Cómo están, chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más a Julius Vlogs. Me está agarrando la lluvia, ¿eh? Está tronando durísimo. Qué bueno que estoy en casa. Sean bienvenidos a Julius Vlogs, este bonito canal donde reaccionamos a muchísimas cosas que no conocíamos de países que no teníamos ni idea. Siempre que tú estés viéndome de un país latinoamericano y quieras que yo reaccione o conozca algo de tu país, déjamelo en los comentarios. Oye, Julius, tengo una tradición bien loca en mi país. Reacciona a ella, por favor. Oye, Julius, yo quiero que reacciones a la comida callejera de mi país y yo me rifo la reacción. A mí me encanta conocer países nuevos, sobre todo porque mi intención es irme a viajar y conocerlos a todos en persona, crear esas nuevas experiencias. Así que, chicos, sean bienvenidos y siéntanse libres de hacer esos comentarios, de hacer sus recomendaciones. Guatemala hasta ahorita está dominando el canal, ¿eh? Hemos reaccionado también a cositas del Salvador que luego también me recomiendan, pero Guate domina el canal. Entonces, quítenle por ahí, que se haga una colaboración chida con todos los latinoamericanos, conozcámonos y hagamos una comunidad cool, una comunidad chida. Muy bien, chicos, hoy vamos a reaccionar a algo que me parece muy interesante. Han de saber que yo soy súper, súper mega fan del universo, del cosmos, de las estrellas, de todo eso. Soy muy fan, muy clavado. Podría decir que es uno de los pocos temas en los que me encanta que exista la física cuántica, todo eso. Yo sé que me veo medio güey, que tengo cara de menso, pero sí me gustan esos temas. Sí me gusta platicar sobre ellos, sí me gusta aprender ese tipo de cosas. Y este video que me recomendaron está increíble, porque se trata del primer satélite guatemalteco en el espacio, el Quetzal 1. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Quetzal 1 será el primer satélite de Guatemala. Bueno, hace no mucho fue lanzado al espacio el primer satélite de Guatemala, pero todo esto da inicio en enero del año 2014, cuando cuatro estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad del Valle iniciaron este ambicioso proyecto. Es así que comienza el desarrollo del satélite, que desde luego no fue nada fácil. Por otro lado, los involucrados en el avance del plan fueron 100 personas, entre estudiantes y docentes, quienes le dieron vida a esta idea. Y luego de varios meses, incluso años de trabajo, se logró finalizar con éxito el lanzamiento del satélite guatemalteco Quetzal 1. Esto sucedió la noche del 6 de marzo de 2020 en el cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. Y seguramente se estarán preguntando, ¿y para qué enviar un satélite al espacio? Bueno, verán, la misión del satélite guatemalteco es recabar información para ayudar a la conservación de los recursos naturales. Sin duda, con esto se demuestra que en Guatemala se tiene la capacidad de desarrollar tecnología para el beneficio del país y la comunidad científica en general. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Porque es muy interesante que Guatemala entre al sector aeroespacial, que sin duda será una de las industrias del futuro con una fuerte tendencia. Así que sin más, los dejo con el video en el cual podrán observar el lanzamiento del primer satélite de Guatemala. Empecemos. Antes de empezar, qué emocionante, ¿no? Qué emocionante ser estudiante de una universidad, de lo que quieras, ¿no? Si eres ingeniero, si eres informático, mecatrónico, todo eso. Porque, digo, todavía no comprendo bien todas las ramas que pueden incluir o que se pueden involucrar en un lanzamiento espacial. Pero qué interesante, ¿no? Que tu proyecto vaya al espacio y que realmente hagas historia, cabrón. Imagínate que nosotros lancemos el satélite de Julius Vlogs, que sea para ver los lugares más interesantes o las tradiciones que se viven en todos los planetas con una supercámara, ¿no? Es un sueño guajiro, pero bueno. Imagínense nada más que tú llegues a tu casa y digas, mamá, papá, hoy es el lanzamiento del satélite que yo y mis compañeros ideamos desde el 2014. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y sobre todo lo importante que es este satélite, porque es para la conservación de los recursos naturales. Eso está perfecto, porque la neta nos estamos acabando el planeta. Eso es una realidad. El humano está acabando con el planeta. Y si se puede crear esta tecnología para revertir ese daño, está increíble. 10 Guatemala, se sacaron 10 neta. Esto está increíble. Vamos a ver el lanzamiento, que está, siempre es impresionante. La cantidad de fuerza que se necesita para salir del planeta, etcétera, etcétera. Y no tengo palabras. A mí esto me apasiona y me voy a volver loco. Así que vamos a ver el video, porque es un video cortito, entonces vamos a aprovecharlo.
¿Se dan cuenta de la cantidad de energía que necesita el cohete para despegar? Se veía como el sol, cabrón. Imagínate la cantidad de fuerza que te requiere ese motor. Para los que no medio calen qué es esta imagen, es la cámara que lleva el cohete, digamos, como en la punta, que ve hacia atrás. O sea, esa luz que ven es el motor del cohete, así expulsando. Y el donde se ve el reflejo es el cuerpo del cohete, que debe de separarse en algún momento, me imagino. Stage separation. Recuerden que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse del nuevo contenido que subo. ¡Wow! Pues qué impresión, ¿no? ¡Qué impresión el lanzamiento del satélite! Estoy... ¡No manches! Debe de ser una experiencia increíble estar presente en el lanzamiento, ser de las personas que tuvieron que ver en el lanzamiento, que crearon el satélite. No, qué impresión. Chicos, pues bueno, espero que les haya gustado. Por supuesto, les voy a dejar el link del video original, el canal y el link del video original para que vayan a verlo, dejen su like y su suscripción. Acuérdense que los creadores originales merecen el mérito. Nosotros reaccionamos nada más para conocer, para enamorarnos, para saber a dónde ir, qué ver, qué hacer, ¿no? Pero de ellos es el contenido original. Siempre hay que darles su mérito. Y yo también les pido, por favor, que me regalen un like en este video, que se suscriban, lo compartan y le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada que yo reaccione a un nuevo video, a una nueva situación, tradición, etcétera, que ustedes me manden, ¿sale? Entonces, chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Yo me despido, los dejo, porque ya empezó a llover y tronar muy feo. Entonces, estoy seguro que en cualquier momento se me va a ir la luz. Y no quiero que se corte este video, de verdad. Gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Hay que seguir creciendo. Síganme ayudando. De verdad, lo valoro muchísimo. Es gratis suscribirse. Es gratis dar like. Gratis compartirlo. Y de verdad, para mí significa mucho. Los quiero. Les mando un abrazo hasta donde estén. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Esperemos que no llueva. Adiós.